En una atmósfera de profunda emoción antifascista, enardecida por el afán de culminar cuanto antes la victoria definitiva, se celebró en Valencia, en los primeros días del mes de marzo, el pleno ampliado del Comité Central del Partido Comunista de España. Es la primera sesión plenaria del órgano supremo de dirección del Partido Comunista que se reúne bajo el fuego de la guerra del pueblo español contra los traidores a nuestra patria y los invasores de nuestro suelo. La organización más perfecta preside los actos de los asistentes a las sesiones del pleno desde la entrada del local, donde se revisa la documentación de los 77 delegados de todas las provincias de la España leal y de los territorios arrojados por el fascismo, los enviados de los partidos hermanos de Cataluña y Euskadi, y la de los invitados que hicieron resonar allí la voz potente y ávida de victoria de los frentes de combate y del frente de trabajo y la producción. En el local decorado por banderas verticales y vigorosas consignas, destacan los retratos de los grandes conductores del marxismo, de los guías del proletariado universal, Carlos Marx, Federico Engels, Lenin, Stalin, rodeando al emblema de la Internacional Comunista. Los carteles de acción tatúan vivamente los muros. La presidencia honoraria para la mesa, siendo elegidos para ello los camaradas Stalin, Vorochilov, Dimitrov, Manouski, Torres, Delmat y Rafosi, cuyos nombres, en unión del recuerdo de todos los caídos en la lucha internacional contra el fascismo, de los héroes muertos por la independencia de España y de los heroicos combatientes de la libertad, fueron recibidos en enorme ovación, se constituyó la presidencia efectiva formada por José Díaz, pasionaria, Comorera, en representación del Partido Socialista Unificat de Cataluña, Carrillo, por las Juventudes Unificadas, Antón, por el Comité Provincial de Madrid, Larrañaga, por el Partido Comunista de Euskadi, Escrich, de Valencia, Valenzuela, de Jaén y Santiago Álvarez, por Galicia. Pasionaria, la gran tribuna del pueblo español, pronunció el discurso de apertura del Magno Congreso. Sus palabras ardientes hicieron constar que el Partido Comunista, como no podía menos de suceder, está en la vanguardia de la lucha desde los primeros momentos y que ha sabido conquistar con su trabajo la adhesión de decenas de millares de hombres y mujeres y la simpatía de todas las masas antifascistas de España, ya que hoy el pueblo español ve en el partido la fuerza política más consciente, la que posee una visión más clara de los acontecimientos, la que deduce en cada instante las conclusiones más justas y pone en práctica o señala las consignas más adecuadas al logro de la victoria. A propuesta de Pasionaria, se guardó un minuto de silencio en honor de todos los camaradas caídos en el frente de batalla y asesinados en el campo fascista. Los partidos comunistas hermanos de los países más importantes enviaron representaciones prestigiosas que dieron al pleno el carácter de una asamblea de confraternidad universal y subrayaron una vez más la solidaridad internacional de los trabajadores de todos los pueblos en torno a la lucha heroica de España contra la barbarie fascista, corroborando la verdad de la frase del gran Stalin, quien afirmó que la causa del pueblo español
es la causa de toda la humanidad avanzada y progresiva. Cuando después del representante de Inglaterra y el del Partido Fraternal de Checoslovaquia, país cuyas masas populares siguen con apasionada cordialidad nuestra heroica lucha, ocupó la tribuna el camarada Franz en nombre del Partido Comunista Alemán, una imponente ovación recogió el gran saludo de los valerosos camaradas que luchan sin descanso bajo la feroz tiranía de Hitler, alentados por el gigantesco espíritu de Thälmann, símbolo de la tenacidad indomable del luchador antifascista. La misma entusiasta acogida tuvo la camarada Stad, que en nombre de los obreros comunistas italianos, aherrojados y perseguidos a muerte por Mussolini, expresó su fe inquebrantable en el triunfo final. El camarada Jacques Duclos, vicepresidente de la Cámara Francesa y secretario de la organización del Partido Hermano, habló en nombre de la gran masa comunista de Francia, que tanto lucha por ayudar al pueblo español en la guerra por su independencia y su libertad. Como demostración de la gran resonancia que en la esfera internacional ha tenido el Pleno, he aquí una delegación de diputados y senadores socialistas y comunistas belgas y franceses que asistió a una de las sesiones. El diputado socialista belga, compañero Brimpo, saludó al Pleno en nombre de aquellos socialistas en quienes vive la conciencia de que la desunión ha sido la que ha valido la victoria al fascismo en algunos países, y dijo que deberá recogerse la gran lección de la lucha del pueblo español contra el fascismo, la lección de la unidad. Traducido el discurso por el camarada Roces, subsecretario de Instrucción Pública, le respondió en nombre del partido el diputado socialista Montiel, recientemente incorporado a las filas comunistas, quien expresó la gratitud de nuestro pueblo por la solidaridad de los obreros franceses y belgas y afirmó también nuestra esperanza de que la unidad se haga extensiva a todo el proletariado mundial para lograr los objetivos comunes. Asistieron también representantes de la prensa internacional, como el camarada Koltov, redactor jefe del gran diario de Moscú, Pravda, entre otros, y el genial escritor soviético Ilya Ehrenburg, el cual, como todos los verdaderos artistas del mundo actual, está a nuestro lado, al lado de la razón, la justicia y la libertad, que es también la paz y la cultura. Una ovación delirante que duró cerca de 5 minutos recibe al secretario general del partido, camarada José Díaz, al obrero sevillano de larga historia revolucionaria, de luchas y persecuciones, primero en la CNT de Sevilla y después en el Partido Comunista, el compañero modesto y sencillo, pero firmemente revolucionario, que por su firmeza de conducta política y por ser fiel intérprete de la teoría marxista-leninista, ha llegado a ser el secretario general del Partido de España, su guía y uno de los hombres más amados del proletariado español. Y ese entusiasmo es el homenaje, el testimonio de férrea solidez del Partido Comunista, a quien encarna su dirección y su política de unidad. Los puntos fundamentales del magistral informe del camarada José Díaz han hecho de su discurso el que esperaban las enormes masas populares que luchan contra la invasión fascista y que debía señalarles a todos la línea segura de la victoria. En primer lugar, definió el carácter de la lucha. Afirmó José Díaz rotundamente, enérgicamente, que luchamos por la República Democrática, por una República Democrática de nuevo tipo y de un profundo contenido social. Luchamos también por destruir las bases materiales sobre las que se asientan la reacción y el fascismo, pues sin la destrucción de estas bases no puede existir una verdadera democracia política. Necesitamos, afirmó Pepe Díaz, un ejército popular y un mando único. Frente al ejército del enemigo, nosotros tenemos el nuestro en formación, que es inagotable en masas de soldados para oponerlos a los fascistas en cantidad considerable.
poseemos también las armas modernas necesarias para el combate. Pero es notorio, en absoluto, aprender a dominar la técnica y el arte militar, porque la guerra es una ciencia y a la vez un arte. No basta tener razón, como se figuran algunos románticos, no. Hay que estar preparados para hacer valer esta razón por la fuerza. Pero lo que todavía no se ha comprendido bien, y queremos subrayar este punto, es la necesidad de organizar las reservas. Reservas instruidas para que tengamos decenas de millares de soldados prestos a relevar a los que se han pasado semanas y meses en los frentes sin tener el descanso necesario y para ir engrosando las filas del ejército del pueblo. Unida a esta necesidad de las reservas, es inaplazable la creación del mando único con su autoridad, pero con su responsabilidad. Algo que atenta contra principios fundamentales de la disciplina en el ejército del pueblo es la falta de responsabilidad. Una de las tareas fundamentales del momento es la de llegar a la creación de una gran industria de guerra. Es necesario coordinar la producción y no seguir trabajando como hasta ahora, desordenadamente. Por encima de todo, afirmó Pepe Díaz, a costa de todo, hay que mantener el Frente Popular. Cualesquiera que sean las dificultades que se interpongan en nuestro camino, el Partido Comunista seguirá siendo el defensor más exaltado del Frente Popular y de su expresión en el poder, el gobierno legítimo. Nuestro lema es: unidos ahora para ganar la guerra y unidos después para cosechar los frutos de la victoria. El que trate de romper la unión del Frente Popular, el que trate de romper la unión del pueblo español, que lucha por la independencia de España, que se lo juega todo en esta lucha, labora consciente o inconscientemente a favor de nuestros enemigos. También señaló Pepe Díaz quienes deben considerarse como enemigos del pueblo. Los enemigos del pueblo son los fascistas, los trotskistas y los incontrolados e incontrolables. Expuso y desarrolló cifras que permiten conocer la enorme importancia del Partido Comunista, que cuenta hoy en las 22 provincias que tenemos en poder de los leales con 249.140 afiliados, y de ellos muchos más de la mitad combaten en los diversos frentes. En nombre del partido, su secretario general saludó con orgullo a sus cuadros de militares, que son la osamenta y el nervio del gran ejército popular al servicio de la república que se está forjando en España. José Díaz terminó su magnífico informe afirmando su ciega en la victoria. Venceremos, dijo, pese a todo y a todos, contra viento y marea. Venceremos porque luchamos no solamente por nuestra causa, sino también por la causa de toda la humanidad progresiva. Venceremos porque la solidaridad internacional no nos ha de faltar. Venceremos porque las valientes brigadas internacionales, los mejores hijos del proletariado mundial, los mejores demócratas, luchan mano a mano con nosotros, dando prácticamente ejemplo de solidaridad. Porque a nuestro lado está la Unión Soviética, símbolo de emancipación de todos los pueblos oprimidos. Y sobre todas las cosas, venceremos porque la firme voluntad del pueblo español es invencible. Vivas clamorosos por el triunfo de las armas del pueblo y por una España próspera y feliz, acogieron las últimas y vibrantes frases del formidable discurso.